de local entre comillas, ¿eh? Recuerda que estamos jugando de visitante, así que digo, no le, hasta el final del torneo vamos a ver este, qué tanto nos benefició esta parte de lo del estadio. Intentaremos a toda costa sacar adelante estos partidos, no es fácil. Ahorita el equipo va a tener un desgaste mayor, viajes, traslados, y bueno, esperamos dosificar bien todo, toda esta parte de logística y todo para evitar este, lo que tú comentas, ¿no? El día a día de los jugadores en cuestión de lesiones y todo esto. Entonces, este, estamos conscientes de toda esta situación, pero muy comprometidos a salir adelante, ¿eh? Ante cualquier situación, nosotros, créelo, no tenemos hasta ahorita ningún pretexto para no buscar ubicarnos en los primeros lugares. El grupo está comprometido y esperamos, este, Dios mediante, retomar la senda del triunfo esta semana, sobre todo este, en estos dos juegos que tenemos en Huixquilucan, intentar este, pues sacarlos para ubicarnos en los primeros sitios de la tabla. Mira, antes que nada, pues Agustín es mi amigo, digo, he seguido toda su carrera deportiva, este, a lo mejor oficialmente pues no se había hecho porque pues le dimos en un principio la prioridad en relación a él a la tercera división. Este, ahorita enfocamos todas las baterías de por en el aspecto deportivo a lo que es segunda división. Él pues es de gran aporte aquí para la segunda división y de alguna manera pues para mí como entrenador pues siempre va a ser este, de mucha utilidad el tener gente que vea bien el fútbol, que sepa trabajar, porque pues viene a sumar y sobre todo, bueno, pues a intentar que nos vaya mejor en este torneo.